Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gref, ¿qué cojones haces caminando por la calle? Bueno, ¿qué pasa? Quería hacer la intro diferente. Voy a hacer algo de deporte, a entrenar. Maldito cambio físico, de verdad. Y digo, pues te introduzco el vídeo de esta forma. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, ya sabéis, y si no, te lo digo yo, que Fall Guys ha salido completamente gratis en todas las plataformas, con una actualización gigantesca, juego cruzado, y ahora mismo, pues la verdad que lo está petando bastante. ¡Ué! ¡Ué! Joder, aquí por la calle, gritando callejo y todo. Yo ya sabía que el principio iba a ser épico, lo estamos jugando bastante en directo, pero lo que no sabía es que iba a ganarle a lo que es para mí el mejor jugador de Fall Guys, que sí, que me atropello. Que sí, Keroro, que sí, que eres buenísimo. Pero no eres tan bueno para evitar que yo te ganara una partida. Va, Gref, estás de coña, ¿verdad? De coña mala. No le has ganado a Keroro ni de broma. De hecho, esta es la cara que se le quedó a Keroro cuando le gané, y sobre todo por cómo le gané. Disfrutad del videito, que también tenéis mi reacción al pase de temporada, las nuevas pruebas, nuevos niveles y un poquito todo lo frescamente nuevo. Y que sepáis que sigo preparando el torneo entre streamers y creadores de contenido de Fall Guys para que sea la hostia. Ah, y una cosa más. Este viernes probablemente jugaré la primera competición del nuevo Fall Guys gratis, un Twitch Rivals. Estad atentos, si finalmente lo juego, lo diré en las redes sociales y en Twitch. ¡Disfrute! Que por tener el juego antes me dan el pase de temporada. ¡Ole! Me dan a Ezio. Siguiente recompensa. Vale, si no entiendo mal, esto es en función de las coronas, es decir, las victorias que hayas conseguido, hay cositas que puedes desbloquear, ¿no? ¡La gallina de oro! ¡969 coronas me pone ahí abajo! ¿Pero qué es esto? Y esta es la skin de Dios, ¿no? ¡4.500 coronas para desbloquear esta skin! ¿Qué dices? ¡El mismísimo Zeus! Vale, pues está el pase de temporada y también está el pase de las coronas. Vamos allá, a ver qué tal se nos da esto. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Uy, la velocidad! ¡Dios! Hostia, este nivel está guapo. Me cago en mi verga, tú. Por aquí abajo. ¡Vámonos! ¡No seré yo el mejor del mundo! El gira-gira. Esquiva los obstáculos y evita caerte en el fango. Esto va a ser difícil, ¿eh? O sea, yo ese ventilador literalmente no lo quiero ni ver jamás. ¡Qué buen salto! ¡Hostia! ¡Examillo, chicos! ¿Te imaginas ganar la primera? No me va el mando, no me va el mando, no me va el mando, tío. ¿Por qué no me va? ¡Yeah! ¡Ha unido Keroro! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, mister? ¿Cómo va eso? ¡Vámonos, chavales! No sé si Keroro quedará primero otra vez en esto, ¿no? Entonces estoy un poco rayado. ¡Hostia! ¡La nueva de Juan! ¡Qué rayado! Aquí le podemos ganar al Keroro, ¿eh? Porque de hecho no la tiene tan estudiada, porque claro. What's up, bitches? ¿Qué es esto? Tenéis que ir corriendo. Estamos rodeando un maíz, bro. En plan, es como rodear un maíz. La tenéis que correr hacia, bueno, para que no para morir, básicamente. Hostia, qué rayada. ¿Pero va todo el rato en la misma dirección? Sí. Señores, le estoy haciendo un counter a Keroro que no se lo cree ni él. ¿Pero qué estoy jugando, tío? ¿What the fuck? Pero si queda solo uno vivo, ya hemos ganado, Gref. Pero ¿qué ha pasado? No he entendido nada. Eso ¿qué es que buguea el juego Keroro? ¿No es normal que mi personaje se tropiece ahí? ¿Os dais cuenta cómo en el momento que queda él con otra persona, mi personaje decide dar un backflip en un centímetro? ¿Atentos? Vaya gesto de celebración que tengo, qué barbaridad es esta. Salto de fe. ¿Lo estáis viendo? Vale, chicos, sacando pasta, sacando. No se cae en la paja, sino que se mata por ahí. Vale, perfecto. Buena, Keroro, me ha hecho ilusión llegar a la final contigo, sobre todo cuando en 2 segundos estábamos solos. Vale, perfecto, salimos los últimos. Estoy súper contento. ¿Pero si la hay con el cuadrado? No, ¿dónde? No, no. No, el cuadrado no lo utilizas. Yo digo aquí al final, saltar. No me iba, tío, se ha quedado pillado. Esta prueba me parece la más satisfactoria si te sale bien. ¿Quién me ha empujado? ¿Quién me ha empujado? Que me cago en su puta madre, rápido, Pero muy rápido, señores. Vale, perfecto. A mí me ha salido perfecto ya esto. Es guapísima, tío. Y sobre todo lo difícil es lo primero. Sí. Porque lo de después ya vas más solo. Está muy guay, pero yo, como me vuelvan a chocar, empiezo a arrancar dientes, ¿eh? Qué guapa que está, tío. Me flipa, ¿eh? Súper rápida esta prueba. ¡Vamos! Es brutal. Buena, si buena. Te sale por arriba, es muy, muy, muy placentero. Oye, lo bueno es que se puede llegar. ¿Se puede llegar al del centro? Es imposible, ¿no? Si hay martillo, sí, pero si no hay martillo, no. Realmente nada es imposible, Frank.
tú debes saber. Nunca había jugado peor a este modo. Nunca. Nunca. Lo que han hecho en Fall Guys de las pruebas de toda la vida, ponerle 50 alteraciones, a mí ya me pone un poco... Para que se te den peor que antes, que mira que ya se te daban mal, cabrón. Pues imagínate ahora, no puedo ni con mi nabo. Otra legendaria, pero ¿qué pasa, tío? ¿Pero qué soy? Soy legendario. Ah, el de oro. Vamos. Bueno, bueno, esto es un show, eh. Esto sí sabes. La prueba de las mejores que hay. El oro se hace esta prueba en lo mismo que yo me macho las noches. Vale, Keroro, intenta, empieza como 10 segundos después, a ver si me pillas. Vale. Lo ha dicho 10 segundos, pero no es porque claro, pero lo malo, me puedo comer luego todo el body block, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Cuando tú digas, empiezo. A ver. Me tocará a mí ser primero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Empieza, Keroro! Voy para allá. Estoy dentrísimo, señores. Voy a daros el primer puesto que os merecéis. ¿Por dónde va, Keroro? Hostia, que he fallado y todo, tú. Joder. Los nervios. Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Joder, es que claro, es que ahora tengo a la gente en medio, ¿sabes? Molestando. El primer puesto que tanto os merecéis, chavales. No hay TikTok, no hay TikTok, chavales, no hay TikTok. Se han cambiado. ¿What? ¿Han cambiado esta prueba? Ahora la han cambiado, vale, bro. Sí. Ay, no he podido ir primero, pero si era el segundo. ¿What? Ya estoy. ¿Cómo? Podría haber llegado primero si no llego a comer. No sé por dónde ha ido, pero ha entrado un segundo antes que yo, qué asco. Yo he ido muy lento, la verdad. Pero está muy guapa esta prueba. El enlace es brutal. Yo he troleado un poquito, pero hay que recordar que el hijo puta ha empezado 10 segundos después de mí. Vale, vale, nos agarramos entre nosotros. O sea, no sé si contará, pero podemos probar, ¿sabes? No, no agarra. ¿Qué coño va a contar, Bueno. Agárrame el que tengo al lado, lo agarro. Venga, vamos a agarrarnos todo el rato. Ya empieza el Keroro. Ya me la quita. Dame la polla, anda, que soy malísimo. Le he dado el shift 20 veces y me ha salido aquí una cosa de teclas especiales del ordenador. Me estoy cargando. Me lo estoy cargando. ¿Desea activar? Que no, no, que yo no quiero activar nada. Le ha dado shift tabulador, bro. Que yo lo único que quiero es una cola. Oye, pero nos robamos entre nosotros, ¿no? A ver, también os digo que tenemos una cola aquí entre todos. O sea, es un poco extraño. Deberíamos ir a por un poquito más de colas. Sí, luego miramos a ver si cuenta. A lo mejor no cuenta a los amigos, pero bueno. Probamos. Yo la tengo ya, yo la tengo ya. Chavales, chavales, chavales. La tengo, la tengo, no, no, la tengo, la tengo. Corre, corre. Uy, casi te la quito a ti. Corre, pues yo. Corre, chaval. Corre, pequeño chaval. No. Casi me la pillas en el último momento. ¿Cómo que 13 segundos? ¿Qué ha pasado? Hemos empatado. Joder, qué asco. No me lo puedo creer, vamos a empatar otra vez, tío. Vale, bien, bien, bien. 0-0. Ha pillado en el último segundo, chavales. Las pillado, hemos tú, tenido Agus, 3. ¿Tú, ¿cuál es tu récord de partidas seguidas en solitario, Keroro? En solo 36 victorias seguidas. Qué puto matado, bro. Madre mía. También te digo, Keroro, si encontraras a 3 jugadores de tu nivel, ¿cuántas victorias podrías hacer seguidas en escuadrones? Infinitas, seguramente. Sí, infinitas. O sea, la única forma de morir sería alguna prueba de supervivencia que muriese uno muy pronto, ¿sabes? O que se le desconectase a alguien o alguna cosa así, ¿sabes? Qué barbaridad. Habéis visto ya lo último de Hexagonía, ¿no? Que es como tirarse en plancha, calculando la caída. Solo hacer una casilla tirándome. Claro, es que ahí lo difícil es no englobar... O sea, no tocar dos casillas, ¿no? Cuando te tiras, Keroro. Sí. Porque yo cuando me tiro... Es muy importante, o sea, es muy, muy, muy importante. Chavales, bueno, aguantad lo máximo porque es una pirada, si no, ¿eh? Me parece mucho más difícil esto con teclado y ratón que con mando, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Por qué estás jugando un teclado y ratón? Porque he reventado el mando contra la pared. Ah, vale. Está bien. No, por una cuestión de que no me... Oye, ¿por qué se me quedan blancas las piezas? Nunca había visto esto. No sé. Pero es como que aguantan más. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué está pasando? Hostia, Gref. Madre mía, lo que estoy viendo, tío. O sea, estoy flipando, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué estás volando? Estás literalmente volando por el mapa, tío. ¿Cómo? ¿Que yo no estoy volando? Puto Gref taqueando el juego, tío. ¿Pero que yo no estoy volando? Yo no sé qué pasa. ¿Qué está pasando? Estás volando por el mapa, tío. O sea, literalmente no veo ninguna casilla donde estás pisando. O sea, me sale volando. O sea, te contratan para jugar a un videojuego y te pones a chistearlo para quedar mejor en el. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Si este he puesto ídolo de mierda, bro. ¿Qué está pasando? Y lo peor es que le tengo el juego hackeado y aún no ha muerto este cabrón. ¡Cállate ya! No, sí, no me quedan más, sí. Bueno, queridos amigos, así se gana, Mr. Keroro 10. Podría habérselo pedido, por favor, también te digo, lo he dicho. Esto es increíble, tío. Bueno, 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 claro, de repente yo digo, chicos, ¿por qué me salen las baldosas blancas? Y encontraba una explicación y la explicación no era ninguna. Esto es un TikTok muy bueno, ¿eh? Espero que Marca Gaming te mencione como el troleo.
falla Zelda, ¿no? Habrá gente que te menosprecie por lo que has hecho, pero a mí me parece como un mérito bestial, ¿eh? Sí, lo mejor es que, aun estando las casillas en blanco, yo me ponía nervioso y me caía. Porque decía, se van a romper de un momento a otro. Pues nada, chavales, baneado. Muchas gracias. ¿Atentos, chavales? ¿Atentos? Quedarlo para quedar mejor. Yo paso. ¿Qué es esto? Si este puesto oído. Si este puesto oído lo de mierda, bro. O sea, bro, what the fuck. Lo peor es que le tengo el juego hackeado y aún no ha muerto este cabrón. Acabo de ver cómo me veían el resto de personas. Nah, en esa partida me han reportado todos los jugadores de la lobby. ¡Sí! Oh, why always me? Like I'm Balute.